Mostrarte las prestaciones de esta doble cámara trasera y de esta cámara frontal. Grabé algunas imágenes para que tú puedas disfrutar la gran calidad, a pesar de que solamente tiene doble cámara. Estoy enamorado porque cuenta con unas muy buenas prestaciones. Este ASUS viene con doble cámara trasera y una cámara frontal. Cabe destacar, y mientras voy pasándote imágenes que grabamos con el dispositivo, para que tú puedas ver la diferencia y puedas ver la gran calidad en las fotos y en los videos. Déjame decirte que este cuenta con un sensor de 48 megapíxeles. Los dobles sensores se dividen de la siguiente forma: un sensor angular con apertura 2.0 con 26 milímetros y el segundo sensor, un gran angular con 13 megapíxeles dedicado, y este tiene una apertura 2.4. Cabe destacar que graba la doble cámara trasera, graba con resolución máxima 4K a 60 fotogramas por segundo. La cámara frontal viene con un sensor de 24 megapíxeles con una apertura 2.0. También viene con 27 milímetros y solamente graba en 1080 a 30 fotogramas por segundo frontal. En la cámara frontal, al aire libre, no hay sol, el día está un poco nublado. Miren chicos, está un poco nublado y grabaría de esta forma, así sería bien. Esa es la cámara principal, en video, ¿verdad? Cámara principal en video. Ahora voy a poner el gran angular, vean. Y ese es el objetivo gran angular. Fíjense el ángulo, cómo abarca toda esta parte de aquí. La verdad es que la doble cámara está brutal. Bien, vamos a tirar. Ahí desactivamos la estabilización de imagen, desactivada. Lo mismo, vamos a caminar a ver si el efecto funciona. Ahí estamos caminando. Tengo el teléfono con una mano agarrada. Ahora vamos a correr. Bueno, así graba la cámara frontal de este ASUS. No sé, chicos, si ustedes logran ver. La veo súper bien. Esto es una probadita a la cámara frontal de este, de esta bestia, este ASUS. El lente está aquí arriba, así que grabaría de esta forma. Así es.